con una bufanda y no se ve, aunque eso fue que le eché mucho y se salió, porque eso no se debe de salir, se me salió por este lado. Pero bueno, el pico, que son las dos piezas que cosimos, se pegan en esta parte de aquí, primero se cosen, esta parte con esta parte se unen, se cosen así, después de cocido lo pegamos aquí de un dedo más o menos debajo de los ojos y después aquí en medio le echo un punto de silicona para que él no me vaya a quedar así espernancado. No, tiene que quedarme entreabierto y cerrado, así, bien. Aquí le echamos un poquito de rojo, naranja, lo que tengan, le queda mejor la naranja. Entonces ya ahí queda el pico y eso es todo, torcido ni nada de eso, sino bien centradito aquí y listo. Tampoco les dije los ojos, las que lo vayan a coser, pues pueden ponerle ojos de tornillo. Si no, lo cosen, pero no van a coser a meter la aguja por aquí atrás, sino por aquí, por la parte arriba de la cabeza, porque recuerden que aquí esto va a quedar tapado y no se va a ver. Yo meto la aguja por aquí, coso, me devuelvo, ya de esta forma así es que ya él nos queda. Ahora les voy a explicar lo del gorro. El gorro, cogemos una tira, la colocamos como en esquina, así, esquineada la tela. Que nos quede así, doble, ¿vieron? Una punta, un pedazo de tela. Lo coloco así, de esta forma, lo doblo y mido de aquí hasta aquí 34, 34 y un ancho de 18. Que en total, esto de aquí hasta aquí mide 18 centímetros. Pero miren que está a doble tela. Y le vamos a pegar el ovejero. La que tiene ovejero, la que no tiene ovejero, pues coge un pedazo de flis blanco, lo dobla, lo pega de esta forma y lo trae hacia arriba y también le queda bien bonito. Forma, corto aquí. Y la voy a pegar de aquí hacia arriba y me va a quedar de esta forma así. Y también se ve bonito. Así que no sé. Y ahora lo voy a pegar con silicona. Pues cuando uno quiere coser, pues en cámara rápida, como digo yo, entonces nos toca pegar. Miren que la tira que tenía no me daba completo. Entonces yo la voy a añadir, pero el añadido de esto, eso no se ve, no se nota casi, porque una pega. ¿Ven? Y ya quedó el gorrito ahí bonito. Ahora, un semi recogidito, yo voy a medir como así la palma de la mano hasta aquí y voy a hacer como una pequeña costura, pero que yo pueda dar, o sea, más o menos por aquí un hilván y lo halo para que el gorro dé una formita de que quede allí como recogidito. Un pequeño hilván quedó recogido, hago el remate. Entonces aquí en esta parte yo le voy a echar un poquitico de relleno. Vamos a pegar bien aquí. Gorro limpio. Aquí va su poquito de relleno para que dé una formita así. Miren, nada más con ese poquito de relleno, un poquito así. Entonces ahora, no sé, antes eran a 700, 800 pesos, no sé, y dan varias vueltas, como unas 35, 40 vueltas, serían 4, 5, 6, 7, 8, 9, 37, 38,
38, ahora se metió por aquí. Treinta y ocho, 39, 40. Creo que le vamos a dar más. Se enredó aquí en el alambre. Y llevaba 40, creo que le voy a dar hasta 50, 41, 40, va en la mano. Cortamos, lo atamos por la mitad con otro pedazo de la misma, sin en cartón, pero así también. Yo la hice así, muy práctica. Hacemos el manojito. Amarran bien, 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 porque después se les zafa. Hacen buen amarre aquí. Esto. Es complicado, no tanto lo haría con esto. Si queda casi igual. Cortamos. Cortamos todo. Después cortamos este lado de otro. Y después motilamos. Lo vamos a emparejar. Emparejamos. La que quiera hacer que le queda bien gruesa, toman dos cartones, hacen un... Hay unas lanas que son más gruesotas, entonces... Y voy a echar silicona aquí y la acomodo aquí. Y ya quedó lista la base. Y la voy a colocar por aquí, por el centro. Uno hay veces cree que todas estas cosas son difíciles cuando uno no las sabe hacer. Listo. Y así ya está el gorro listo. Para el lado que queramos, la decoración, de esta forma. Ya, pueden ver, ya está el gorrito ahí. Ya está el gorrito listo. Nada más es ponerle un poquito de silicona y ya lo pegamos ahí. Y así, de esta forma, que viene siendo echarle aquí silicona en esta parte de aquí. Miramos la mitad de lo blanco, la mitad esta, entonces ya yo sé que de la mitad. 6, 7 centímetros. Todo así. No hacerlo tan anchote, sino más o menos como de medio centímetro de ancho cada corte. Ahora aquí lo voy a colocar en el cuello. Colocar para este lado, bien, yo el mío lo coloqué de este lado porque como aquí le puse un adorno, ya, lleva un adorno aquí, la amarramos en un solo, una sola cosita así.
Y aquí es que le vamos a poner el prendedor. Ahora, lo que más siempre he usado es el de las mejillas, pero estos no los había usado. Vayan viendo así, unas rayitas así, hacia abajo. Unas rayitas no, sino que empezamos arriba y vamos. La que tenga la tiza de maquillar foamy, esas tizas pasteles, lo puede hacer con sus tizas pasteles y ya. Bueno, chicas, les voy a se rellena por el medio así, no en el blanco. El blanco, aquí entre el blanco y el negro no se mete. Todo lo que es negro se rellena. Aquí así. Por aquí también le pueden hacer otro orillito, muy tenue. Los orillos de la cara, dígame. Pueden hacer todos los trabajos que quieran. Va quedando con ese orillito allí y se le hace también aquí en el contorno este de la cara, pequeñito. Aquí se le pintamos las mejillas y así sucesivamente, mis amores. Y aquí está la otra. Y ya, no se ve. Bolitas estas y ya. Tiene otra cara, como digo yo.